¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición del año de este resumen informativo que llamamos Panorama Cotidiano. Y en esta oportunidad me va a estar acompañando en la conducción mi compañero Jeremías Araya, con quien vamos a traerles todas las informaciones vinculadas a lo que hace la actividad municipal de la gestión del intendente Néstor Dipierro. Jeremías, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en esta nueva edición de Panorama Cotidiano en el ciclo 2015, donde vamos a estar repasando todas las acciones que impulsan las distintas áreas del municipio local. Y como lo hemos hecho en años anteriores, también vamos a contar con nuestro tradicional espacio de la entrevista en profundidad y de informes mensuales. Y hoy justamente vamos a comenzar a finales de programa con un especial sobre lo que fueron los carnavales 2015 en Comodoro Rivadavia. Pero para comenzar, Laura, ¿qué te parece si primero vamos a los principales titulares que arrojó esta semana? Nueva reina para Comodoro. Organizado por el municipio, se concretó la elección de la soberana de Comodoro Rivadavia, joven que nos representará a nivel nacional. Centro de Información Pública. Quedó inaugurado el Centro de Información Pública, una obra que se suma al circuito de lugares turísticos para el disfrute de la comunidad. Paseo aeróbico. Se llevó a cabo en el barrio Roca la inauguración del primer circuito aeróbico de Comodoro Rivadavia, donde se desarrollan distintas actividades físicas. Cenotafio. En homenaje a los primeros pobladores, el municipio fundó un cenotafio en la zona del Infiernillo, al pie del Cerro Chenque. En el marco del 114 aniversario de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo la tradicional elección de la reina con la participación de 13 candidatas y un jurado destacado de figuras locales. En la oportunidad estuvo presente el intendente Néstor Dipierro, quien manifestaba lo siguiente. Realmente muy contento. Y bueno, la responsabilidad que tiene ahora de representar a la ciudad más importante de toda la Patagonia, ¿no? Y obvio que después es siempre el acompañamiento para que participe y lleve a los distintos lugares de este país el emblema de la ciudad, la cultura de nuestra ciudad y todo lo que eso significa, ¿no? Para nosotros es un orgullo, yo quiero felicitar a todas las chicas, ¿sí? Porque cuando uno participa siempre hay alguien que gana. Porque la verdad que cada año que pasa, bueno, es como que nuestras chicas se animan más y a participar y bueno, y salen estas cosas tan bonitas como tiene Comodoro Rivadavia, ¿no? De poder mostrar a nuestra gente, a la gente de esta ciudad tan maravillosa. Por su parte, la flamante soberana electa, Guadalupe Sánchez, comentó su experiencia y los objetivos que pretende lograr durante su reinado. Guadalupe, la elegida por el público y también por el jurado, felicitaciones. Contanos un poquito sobre vos, ¿de qué escuela sos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿La edad que tiene nuestra nueva soberana? Primero, muchísimas gracias. Voy al Colegio de Biología Marina. Este es mi último año de secundaria. Me gustaría estudiar abogacía. Me encanta desfilar, es algo que me apasiona y estoy muy contenta y muy orgullosa. ¿Es la primera vez que te anotás en un concurso de estas características? Sí, es la primera vez y estaba muy nerviosa. Muchas chicas lindas, así que cualquiera podía ser la nueva soberana de la ciudad. ¿Cómo fue todo este periodo de aprendizaje seguramente, desde que resultaste candidata hasta hoy que sos la nueva soberana de Comodoro? La verdad que fue muy lindo, aprendimos muchas cosas, estábamos todos los días con las chicas juntas, nos enseñaban a desfilar, teníamos distintas actividades como un city tour, de turismo, así que muy lindo. Por último, Guadalupe, ya te dejamos descansar y seguir disfrutando de este reinado. ¿Qué es lo que le pensás a dejar a Comodoro durante este año que sigue? La verdad voy a tomar esto con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, como ya dije, y espero dejarle toda mi felicidad respecto a ahora que salí reina, así que estoy muy contenta y espero dejarle eso. Como parte de la recuperación integral que lleva adelante el municipio en la costanera local, quedó inaugurado el nuevo edificio del Centro de Información Pública, un espacio que será destinado para el desarrollo de distintas actividades culturales. El intendente Néstor Dipierro estuvo en el lugar y hablaba con la prensa. Si queremos volver a recuperar la cultura que supimos tener alguna vez los comodrenses, el trabajo, el esfuerzo, de la solidaridad, tenemos que hacer esta obra. Y hoy, después de muchos años, de mucho esfuerzo de todos los comodrenses, acá
está la plata de los comodrenses, de los vecinos, de los que pagan sus impuestos. Podemos estar todos juntos inaugurando esta obra para volver a reconstruir ese comodoro que en muy malas condiciones estaba cuando nos habíamos hecho cargo de esta gestión. Y si algo no vamos a perder los comodrenses ni se lo vamos a regalar a nadie, es nuestra dignidad. Por eso yo quiero rendir hoy homenaje a todos los vecinos, a todos los que todos los días ponen un granito de arena para tener una ciudad mejor y convocarlo a seguir caminando juntos. Vienen muchísimas obras por delante, viene la cuarta etapa, la continuidad de lo que va a ser este centro de información pública, que es la pista Sky Park al lado, y la cuarta etapa, que es el cerrado de nuestra Plaza Soberanía, y la quinta etapa de lo que es nuestra costanera, porque si algo nos propusimos también en esta gestión es que Comodoro le deje de dar la espalda al mar y volver a mirar hacia ese mar maravilloso que tenemos los argentinos, los comodorenses y los chubutenses. Gracias a todos, que disfruten, espero que hayan disfrutado, y gracias también a todos los que trabajaron para que todas estas cosas puedan ser posibles. Porque somos comodorenses, porque somos un pueblo que va a seguir trabajando para el engrandecimiento de nuestro país, de la provincia y de nuestra gente. Gracias a todos, mil gracias de todo corazón. Mil gracias de todo corazón. Y ahora, a disfrutar de los fuegos que no pudimos tirar anoche, vamos a ir todos juntos a la plaza a disfrutar de los fuegos. Muchas gracias. ¡Arriba Comodoro! ¡Arriba nuestra gente! Del mismo modo, el secretario de Cultura, Daniel Blemich, manifestó la importancia de contar con este nuevo edificio para la ciudad, asegurando que permitirá el desarrollo de los hacedores culturales junto a la inclusión de jóvenes y adultos. Es maravilloso que pudiéramos estar todos los comodrenses disfrutando de la inauguración de un centro de información pública que, en definitiva, no es otra cosa que un centro cultural. Nosotros tenemos un fuerte compromiso que tiene que ver fundamentalmente con los hacedores culturales. Ellos aquí tienen un lugar fundamentalmente para desarrollar sus contenidos. Hoy estamos a la altura de las circunstancias, digo, porque esta será la biblioteca más importante de la Patagonia Argentina, porque este será el centro de información digital más importante de la Patagonia Argentina. Hubo un gran esfuerzo, una decisión política del intendente Di Pierro, del viceintendente Linares. Yo, en lo personal, quiero agradecerle. Gracias, Tano, porque hemos podido ser capaces de que con el esfuerzo del pueblo, con los aportes fundamentalmente de todos los comodrenses, pudiéramos terminar esta obra. Este es un centro que definitivamente se transformará en la Casa de la Cultura y el Turismo. Aquí estaremos dando los informes que muchas veces no hemos dado, pero que estamos mirando de alguna manera, teniendo una visión más receptiva desde el punto de vista turístico, y para eso, en el ingreso de este centro de información, vamos a instalar los informes desde el punto de vista turístico. Y estará la Casa de la Cultura, y estará la biblioteca, y estará el centro de información, y avanzaremos hacia la digitalización, y estaremos ingresando seguramente en el tercer milenio para que este lugar solamente tenga como finalidad la contención fundamentalmente de los pueblos que se expresan a través de la cultura. En ese marco, una de las vecinalistas que participó del acto inaugural, Betania Viegas, agradeció la creación de este espacio, indicando que fomenta el desarrollo cultural de la comunidad. Sí, la verdad que muy lindo, bueno, contenta de que la ciudad cuente con este espacio, así que esperemos que tenga mucha concurrencia, y está bueno recuperar parte de la cultura, como le han dicho. La lectura es algo que se está perdiendo, la información es importante que esté a disposición de la ciudadanía, así que bueno, la verdad que felicito a la gestión por este logro, y bueno, y a la ciudadanía que acompaña también para que todo esto sea posible. Es importante que haya actividad cultural en la ciudad, como lo hay en otros puntos del país, para el disfrute de todas las familias, los jóvenes, así que bueno, esperando que este espacio sea muy concurrido y contento que tengamos esto en la ciudad.
De esta manera, algunos vecinos se hicieron presentes en la inauguración del Centro de Información Pública, oportunidad en la que remarcaron los beneficios que traerá para las personas de todas las edades. ¿Qué le parece la obra? Muy linda, muy lindo. Realmente me llamó la atención, me parece que es una buena obra que Comodoro necesitaba. Bueno, me interesaba el tema de la biblioteca, porque yo soy docente, y acá me acaban de explicar que en esta parte van a estar las mesas y las sillas y los libros van a estar en el medio, así que bueno, esperemos que lleguen los libros y nos sentaremos a leer. Contando también con una sala para no videntes. Sí, me parece que eso es novedoso, es bueno, es interesante y bueno, hay que seguir creciendo. Muy linda, la verdad que esperemos que todos lo cuidemos, que esto es para el pueblo, así que... Bueno, esperemos que lo usen, lo público hay que usarlo, para eso está. ¿Tiene conocimiento de los lugares que van a ver aquí? Sí, un auditorio, biblioteca, centro de exposiciones. Bueno, creo que la cultura puede estar representada y bueno, todos tienen acceso al conocimiento. Si lo público está abierto, nos podemos informar. ¿Ha recorrido el Centro de Información Pública? ¿Qué le pareció hasta el momento? Hermoso, precioso. Nunca ha ocurrido esto. Es algo maravilloso. ¿Sabe? Estamos viviendo. De hace un tiempo estamos viviendo algo maravilloso. ¿Tiene conocimiento de las áreas que van a estar aquí? Sí, tengo conocimiento. Sí, me parece perfecto que la biblioteca esté en un lugar adecuado como es esto. En esta gran obra que han hecho. Porque esto es... Para toda la familia. Necesitaba Comodoro Rivadavia, sí. Para toda la familia va a poder venir aquí con tu familia. Vamos a tener acceso a todo acá. Como parte de la recuperación de distintos espacios públicos que promueve el municipio local, se llevó a cabo la inauguración del primer circuito aeróbico de esta ciudad sobre una superficie de 5.700 metros cuadrados. Al respecto, esto nos comentaba el intendente Néstor Di Pierro. Una obra que va a perdurar el tiempo, que quedan para las generaciones que vienen, para los vecinos, para los chicos, para todos los que hacen aeróbic y los que lo disfrutan también, haciendo este circuito que alguna vez lo hemos hecho también y que ayuda a la gente a mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, han tenido varias críticas, ¿no?, con esta obra. Sí, una obra complicada, un parto elefante, mucha crítica. Nosotros, lo dijo el subsecretario Romero, creo que a nosotros no nos molesta que el vecinalista o que la gente nos apunte defecto de obra, porque las obras las pagamos, la paga el pueblo de Comodoro y las obras tienen que estar bien terminadas. Hay una discusión que yo la tengo internamente con todos los equipos de obras públicas y todo. Estas obras por lo general cuando se hacen se cierra totalmente todo y hasta que la obra no esté terminada no se inaugura ni se usa. Bueno, este es un circuito que hace 30, 40 años que lo usa la gente de Comodoro. Haber hecho eso hubiera significado que durante un año la gente no hubiera podido, mientras estaba la obra en marcha, seguir utilizando este circuito. Decidimos trabajar con el circuito abierto, que es todo un problema. Y bueno, y hoy la gente lo puede disfrutar esto. Del mismo modo, el secretario de Infraestructura, Abel Boyero, coincidió con el intendente al señalar que es una obra que quedará para el beneficio de toda la comunidad. En el día de hoy, lo que hemos hecho un acto inaugural oficial, pero en realidad la obra ya estaba siendo utilizada por la gente. La verdad que una alegría muy grande, una obra muy hablada, muy comentada, una obra que en el transcurso de la ejecución, una obra abierta a la comunidad, y eso hizo que, bueno, la gente esté participando durante la ejecución de la obra, algunos con crítica constructiva, otros no tanto, pero bueno, esto la verdad que nos fortaleció enormemente, porque la verdad que hizo que el equipo de trabajo se una más a los efectos de concluir hoy exitosamente con una obra que será recordada por todos los comodorenses y muy utilizada. Es uno de los ejes de esta gestión, lo que es el mejoramiento de los espacios públicos. Es una obra que está emplazada en un lugar donde ya la gente se había apropiado del lugar para el uso de las caminatas frecuentes, la gente que hacía gimnasia, y bueno, lo que hemos hecho nosotros, hemos puesto en valor, le hemos dado una infraestructura para que pueda ser
utilizada de una manera mucho más cómoda, y además le hemos agregado algunos condimentos como el tema de bancos para que la gente se pueda sentar, una iluminación de última tecnología para darle más seguridad y confort, y bueno, y para que sean extendidos a lo largo del día, porque bueno, la gente pueda utilizarla de noche, porque es muy utilizada de noche, porque al tener una iluminación de esta característica, puede la gente venir de noche en forma segura a caminar. Digo, bueno, lo único que puedo decir es esto. Muy alegre y muy contento por una obra más para Comodoro Rivadavia. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Romero, destacó la creación de este espacio e instó a los vecinos a apropiarse y cuidar este nuevo espacio público para la ciudad. No porque una escala sea menor, como alguna gente dice que es una vereda, tiene una carga muy emotiva y una energía especial para nosotros. Desde aquel momento que se impulsa y se denomina como el primer circuito aeróbico, comenzó este sueño de equipar un lugar para que la gente de Comodoro pueda venir a hacer su caminata, su corrida, su descanso, a pasear, a andar en roller, con estos gimnasios que antes no existían, donde a cielo abierto podemos hacer actividades, estar asesorados, con la forestación, con la iluminación que trae mucha, digamos, mucha seguridad y confort para que la gente que tiene un horario restringido para hacer actividad deportiva lo pueda hacer, acercarse. Y realmente creo que el objetivo se ha logrado. Hemos transitado un camino con la obra con mucha crítica, que realmente nos ha hecho crecer y fortalecernos, porque siempre fuimos abiertos a recibirlas y a resolver los temas que toda la comunidad realmente aportó. Y también algunas críticas que fueron duras, las sufrimos, pero bueno, a partir de ello hemos crecido y hemos llegado a esta instancia de festividad, de alegría, que realmente el intendente la disfruta también. Sé que la sufre codo a codo como la sufrimos nosotros, porque tenemos un sentimiento con las obras que hacemos, las hacemos con amor, con mucha energía, y realmente no hemos tomado una decisión que el Tano, como le decimos nosotros, sabe que eso, a veces tener las obras en ejecución y en uso traen complicaciones. Pero no queríamos privar a la comunidad de seguir caminando en este circuito tan hermoso que tenemos en Comodoro. Se llevó a cabo la inauguración del cenotafio que conmemora a los primeros pobladores de la ciudad. El intendente Néstor Di Pierro participó del acto y brindó unas palabras a los presentes. Habíamos hablado con Ezequiel el año pasado de que había que recuperar esto, que era parte de la historia de Comodoro Rivadavia, que pasaron muchísimos gobiernos, pero que nosotros teníamos un fuerte compromiso, porque el compromiso cuando empezamos la gestión era volver a recuperar la dignidad de los comodorenses, volver a recuperar nuestra cultura, volver a recuperar nuestras raíces. Y en este camino estuvimos estos 3 años y nos van a encontrar en este año que falta todavía en ese camino. Porque cuando uno no tiene respeto por los que hicieron grande una ciudad, cuando no tiene respeto por nuestros muertos, cuando no tiene respeto por la historia, las ciudades no tienen destino, no tienen futuro. Y hoy yo les pido disculpas porque la verdad que tengo un sinsabor amargo y lo tengo que decir porque si no me quedaría muy adentro. Hoy era un día para festejar todos los comodorenses y para conmemorar a los viejos pioneros. No era un día para hacer discursos políticos. Por eso le pido disculpas a todos los comodorenses si alguno se equivocó. Yo hoy vengo a hablar de Comodoro, vengo a hablar de los que hicieron y fundaron esta ciudad, y estamos acá con el compromiso de seguir trabajando en ese sentido. En ese marco, el presidente de la Federación de Comunidades Extranjeras, Ezequiel Sánchez Izquierdo, agradeció la concreción de esta obra al gobierno municipal, asegurando que permitirá fortalecer el sentido de pertenencia y reflexionar sobre la identidad comodorense. Que quedaron en este lugar muchos de sus restos, personas que por el mismo talud de la ruta fue tapando sus tumbas. Y creo que debemos tener hoy un día como este, el día 23 de febrero, un día de reflexión para todos nosotros. Esas diferentes culturas
que llegaron a esta región fueron diferentes idiomas, supieron entenderse, supieron convivir, supieron ser solidarios, supieron sostener las instituciones como un eje de trabajo en fortalecimiento del pueblo. Y creo que hoy, este día tan especial, debemos tomar ese momento de reflexión. En el disenso, poder construir un consenso de unidad. Los comodorenses debemos despertar y unir las voluntades. Así que, señor intendente, y a su cuerpo de secretarios, a su grupo de hombres que han trabajado mucho para lograr esto, gracias. La comunidad de Comodoro se lo agradece y esperamos seguir soñando, porque estos son sueños, como hace poco se inauguró la costa, el paseo del costero, el trabajo que se está haciendo en el chalet, creo que es parte de nuestra historia. El intendente Néstor Di Pierro encabezó la ceremonia en homenaje al gaucho patagónico en su día. En ese contexto, el jefe comunal destacó que estas fechas ponen en valor la cultura y la historia de nuestra ciudad. Para nosotros algo muy importante, esto lo empezamos a reflotar hace 3-4 años con Juan Soto, con el Vasco, con Daniel Alonso, bueno, con la gente de Ciudadela, ¿no? Este, como bien decía el Vasco, el barrio más gaucho por tradición de Comodoro Rivadavia. Y estar acá ahora y disfrutar de estas generaciones nuevas que vienen, de los chicos, de los nietos, de los que fueron nuestros gauchos criollos, los viejos pobladores. Muchos de ellos ya no están entre nosotros, pero en esto de rescatar la cultura, de rescatar la historia de Comodoro, bueno, rescatar al gaucho patagónico y a los primeros pobladores, para nosotros tiene un sentido muy especial. En ese contexto, uno de los promotores sociales de la iniciativa, el Vasco Salaverry, destacó la figura del gaucho patagónico en el desarrollo de nuestra ciudad y nos comentaba lo siguiente. Quiero decirles que este es el último tiempo en que estoy aquí junto a Juan. Vamos a dejar a la gente más joven que va a seguir con esto, que fue una inquietud allí hace 3 años atrás, o 2 años atrás comenzaba este homenaje pequeño y sencillo, pero que sale del alma de gente de Comodoro, de gente que habita Comodoro y que nos permite esto, estar en este barrio hermoso que es barrio Ciudadela, el barrio más criollo, más gaucho por historia comodorense. Y nosotros somos comodorenses. No, yo no vivo en Ciudadela, pero Comodoro no es solo de los de Ciudadela, o el barrio Ciudadela no es solo de los de Comodoro, es de todos. Comodoro tiene barrios a montones y todos estamos por lo mismo, con los mismos sueños de progreso, de dejarle a nuestros nietos lo mejor, y esto es lo que nosotros queríamos recordarle, que gracias a nuestros mayores, a esos hombres criollos, gauchos, pudieron hacer este Comodoro de hoy actual, donde habemos muchos comodorenses. Gracias por eso, gracias a Dios por permitirnos este pequeño acto sencillo, pero sí con el corazón en la mano y el sentimiento profundo de un patagónico más, de un comodorense que ha creído a este Comodoro con los sueños de ese niño que nació en piso de tierra y que alguna vez quiso llegar a hacer algo por su ciudad. Grande o pequeño, no importa. El asunto es hacer algo, cuidar lo que tenemos, enseñar lo poco que sabemos y transmitirlo y aprender de los más bajitos para ser un poco mejor cada día. Con la presencia de autoridades municipales, provinciales y de distintas instituciones de la localidad, quedó presentada la Expo Turismo 2015, que tendrá lugar en el mes de agosto en nuestra ciudad. En la oportunidad habló el intendente Néstor Di Pierro, quien destacó el trabajo conjunto tanto del sector privado como público. Yo estoy re contento por 3-4 cosas, porque esto no tiene solamente un sentido de mostrar una Expo Turismo, de mostrar un evento gastronómico junto con un evento turístico, sino que pone en valor a la ciudad, ¿sí? Porque nosotros creo que sin lugar a duda, aparte de ser una ciudad petrolera, tenemos muchas otras cosas para mostrar y apuntar a ser una ciudad que tenga otras ofertas, ¿no es cierto? Y esto es producto del trabajo y el esfuerzo de Gaby, de un montón de gente, de la parte privada, de Diego, de todos los que empujan esto y que a veces
no se los reconoce. Yo le quiero hacer un público reconocimiento, Gabriela, a vos, a toda la gente que trabaja en la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Turismo de la provincia, a nuestro amigo, ese hombre que siempre cuando le vamos a golpear la puerta está, que es el Ministro de Turismo de la Nación, a Quique Meyer, un amigo personal y un amigo un patagónico que sabe e interpreta cuál es el sentido de los patagónicos. Nada, contento porque mostramos que podemos hacer otras cosas, que los patagónicos, aparte de tener petróleo, de tener esos 4 o 5 valores por lo que se nos reconocen, ¿no?, actividades, también tenemos nuestros propios cocineros, tenemos los chúcaros, tenemos ofertas turísticas, de aventura. Bueno, nosotros creo que estamos sembrando los cimientos para lo que va a ser en el futuro, seguramente una mayor preponderancia y mayor muestra de que los patagónicos también existimos. Por su parte, la presidenta de la Cámara Hotelera Local, Gabriela Suñeda, destacó el trabajo mancomunado entre el municipio y provincia para el fortalecimiento y el crecimiento de la comarca Sengar San Jorge. El Comodoro Invita es un festival de gastronomía turística que quiere esto, promocionar nuestra gastronomía, invitar a todos nuestros chefs, nuestros productores locales y regionales, invitar a los chefs del resto de la Patagonia para que se junten, para que la gente los conozca, para instaurar la cultura gastronómica también en nuestra ciudad, más allá del turista, para que la gente se divierta, para que la gente vea el trabajo profesional de los cocineros, de los productores. Y la verdad que las dos primeras ediciones nos trajeron muchas satisfacciones. Nosotros desde la gastronomía lo que intentamos es consolidar a la gastronomía como un producto turístico, para que la gastronomía sea uno de los atractivos más allá de los otros, como para que el turista se decida a venir a pasar a Comodoro más de un día, que deje de ser de paso, que pase varios días. Es en agosto, 28, 29, 30 de agosto, pero para este tipo de eventos, esta es la fecha, digamos. Hay que empezar a armarlos con muchísimo tiempo para lograr un resultado de altura y de calidad como los que hemos tenido, junto a la Expo Turismo, que la verdad que tuvimos esa, el año pasado la primera experiencia y este año dijimos, sigamos juntos, porque funciona bien. O sea, turismo y gastronomía unidos. Se llevó a cabo la apertura de la nueva sede donde funciona la Asociación Vecinal de Barrio Centro. En la ocasión estuvo acompañando el acto el viceintendente Carlos Linares, quien se refirió al vecinalismo que se practica en Comodoro Rivadavia. Compartimos la nota. Es importante para los que no están en el mundo del vecinalismo, a veces se los ve y no se los valora en la dimensión que tiene el vecinalismo en Comodoro. Es un orgullo el vecinalismo que tenemos. Esta gente que hace todo a pulmón, a donores, que pelea por la necesidad del vecino, sin importar a veces la necesidad propia. Entonces es bueno que esto sea público, que se reconozca. Pero a veces es difícil explicarle a los vecinos, porque parecería que el centro no necesita nada, que tiene todo, y el centro necesita y mucho. Entonces esto es lo bueno, tener una vecinal, un referente vecinalista que va a pelear por ustedes. Así que de parte del intendente, de parte mía, la verdad que más que orgulloso de pertenecer a ustedes, compartir con ustedes todo lo que estamos compartiendo en estos 3 años y en estos últimos años de gestión que nos queda. Y la verdad que bueno, hoy el centro, con distintas obras de embellecimiento de la costanera, de los bulevares, sin duda que va tomando otro carisma. En ese contexto, el flamante presidente Mario Fernández hizo alusión a los objetivos que se pretenden lograr durante su gestión. Hoy es un día importante, ¿no es cierto?, porque tenemos nuestra vecinal y la verdad que agradecerle a la comisión directiva que hizo un esfuerzo terrible para tener esto. Tenemos el salón, están las oficinas y bueno, le decimos a todos los vecinos que quieran venir a colaborar, las puertas hoy por hoy están abiertas y bueno, nada, seguir trabajando de codo a codo con la municipalidad, ¿no es cierto?, y que nuestros vecinos tengan a dónde hacer sus reclamos, las diligencias que tengan que hacer y nosotros como vecinal darle una respuesta al vecino día a día. Este jueves en horas de la noche se concretó el cierre de las colonias para personas con discapacidad que se llevó a cabo en la localidad de Radatili. El director del área, Raúl Aguirre, ponía en valor la iniciativa y comentaba las diversas actividades recreativas y deportivas que han realizado durante el mes de febrero.
La verdad que un ratito de felicidad es posible y eso es lo que estamos tratando de hacer entre todos. Bueno, me encanta verlos ahí en el fogón, divirtiéndose. Muy buen trabajo el de los profesores, de todo el personal, la gente que hoy hizo la comida, los choferes. Creo que es un buen momento para el agradecimiento, porque esto no lo hacemos solos desde el Club de la Diversidad, sino que lo hacemos acompañados por gente de la Fundación Crecer, por la gente de PAMI, por otros aportes que han hecho también desde la Secretaría de Cultura, desde el área de deportes. Pero bueno, realmente creo que los que le dan sentido a todos son los chicos que vienen y que confían y que apuestan a estar juntos, a hacerse amistades, parejas, pasar buenos ratos. Y bueno, es lo que venimos haciendo desde hace unos cuantos años con algunas otras propuestas como las matinées, los viernes de los pub de los viernes. Bueno, ahora las actividades recreativas de verano. Y a continuación va a ser el taller de repostería, que en realidad es como si fuera un pretexto para que nos podamos encontrar y poder generar espacios de socialización, de inclusión social, en donde bueno todos sientan que tienen un lugar en el mundo, que es lo que reclamamos. En el marco del mega operativo Verano Limpio que se está llevando a cabo en la zona sur de la ciudad, Bellavista fue uno de los barrios donde las máquinas trabajaron arduamente durante un fin de semana para concretar el cierre total de los basurales clandestinos. El secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, explicaba lo siguiente. Y continuamos con la campaña de Verano Limpio y así como lo anunciamos en estos días anteriores que habíamos empezado a intervenir en la zona impactada de los basurales clandestinos en esta zona sur. Lo hicimos en Malvinas, Argentina, lo estamos pasando, continuando la dirección del camino oeste, que inicia en Roque González, pasa por Malvinas y sigue por Bellavista hacia el barrio industrial. Estamos en este momento en coordinación con el vecinalista señor Villagra para ver los detalles con respecto a los basurales clandestinos que están alrededor del barrio de Bellavista. Ya estamos trabajando en el día de hoy en eso, están trabajando dos motoniveladoras, dos cargadoras, dos retro, siete camiones cargadores, volcadores y bueno, algunas cuadrillas de mano de obra. Lo que estamos haciendo es, en realidad el tema de la basura está por todos lados, es impresionante, ¿no? La irresponsabilidad nuestra de no colaborar con el medio ambiente y con la convivencia de la vecindad. Pero junto con la Subsecretaría de Medio Ambiente y la UGEM se identificaron en un reconocimiento previo los lugares de mayor impacto y a esos son los que estamos atacando. Una es hacer un bloqueo a través de un zanjeo y de algún talud en los accesos a esos basurales clandestinos. Esos caminos, esas sendas que estaban marcadas y que permitían el acceso a esos lugares, estamos tratando de bloquearlos como última maniobra de las máquinas antes de salir de la limpieza. Y en otros casos, mejor dicho, la segunda medida es, estamos coordinando con la Secretaría de Seguridad la implementación de patrullas en estos lugares que hemos, estos cuatro lugares que hemos identificado, que son puntuales, son los más importantes, para que se hagan los controles fuera de horario. Por su parte, el presidente de la vecinal, Fernando Villagra, comentaba cuáles son las necesidades del sector y la necesidad de generar una conciencia ambiental en los vecinos. Fernando Villagra, presidente de la vecinal de Bellavista, un barrio que ha crecido mucho en los últimos años, pero que también tiene sus dificultades. Sí, las dificultades que padecen otros barrios de Comodoro, pero nosotros ahora tratando de aprovechar este operativo de Verano Limpio y también, por otra parte, tratar de promover la concientización del tratamiento de la basura y de insistir a los vecinos que este también es un modo de participar, un modo de participación ciudadana. El ir a depositar cada uno de los desperdicios que genera cada uno de los hogares a los lugares que están destinados para eso, como la escombrera o el relleno sanitario. Entonces vamos a aprovechar este operativo que comentaba el secretario Palomeque, para nuevamente renovar la posibilidad que tenemos de tener unos sitios comunes o los espacios públicos limpios.
En instalaciones del CEPTUR se llevó a cabo la apertura de ofertas para la licitación que contempla la pavimentación en aproximadamente 30 cuadras del barrio industrial. En la oportunidad estuvo el intendente Néstor Di Pierro, quien brindó unas palabras al respecto. Compartimos la nota. Nada, este era un compromiso que teníamos de hace tiempo. Yo quiero agradecer a los que trabajaron en este fideicomiso. Primero a los concejales que nos dieron la posibilidad de poder tener este fideicomiso a través de una ordenanza, porque sin esa ordenanza esto no podría ser posible. Así que nuevamente gracias a los compañeros concejales por seguir acompañando el crecimiento de Comodoro, al Banco Provincia Chubut, que es uno de los integrantes de este fideicomiso, y al Banco Santa Cruz, porque entre los dos bancos van a hacer la integración total de la plata para esta obra, al Gobierno Nacional, que nos dio la posibilidad, porque esto tiene una historia. Este fideicomiso tendría que estar a haber sido habilitado el año pasado. Nosotros empezamos a trabajar en el 2013 este fideicomiso, y quiero agradecer el trabajo importante que hizo la Secretaría de Hacienda, toda la Secretaría, y también de nuestro asesor financiero Ernesto Rey, que fue el que tuvo en su cabeza el armado de este fideicomiso. ¿Y qué pasó? Tuvimos en el año 2014, en el inicio, cuando estaba este fideicomiso ya autorizado por el Ministerio de Economía de la Nación, porque tuvimos que pasar muchos filtros, Diego tuvo que mandar muchos papeles donde demostrábamos que teníamos un municipio saneado, un municipio que era viable de poder hacer este fideicomiso. Pasó en enero del año pasado, cuando fue ese desfasaje financiero que tuvimos en el país, se paró esto. Después, ese fideicomiso, nosotros teníamos autorización por 12 meses, se habían vencido los plazos, tuvimos que retomar con el Ministerio de Economía de la Nación la autorización para extender el plazo. Bueno, una vez logrado esto, se armó el fideicomiso, integraron los bancos y hoy estamos en esta apertura de esta licitación. Obvio que con otros costos. A nosotros nos hubiera gustado que este fideicomiso hubiera estado terminado y en ejecución en el 2014, a principios del 2014, lo que era obvio, muchísima más cuadra de asfalto. Bueno, los desfasajes de precios, los desfasajes de todas estas cosas, tal vez achicaron la cantidad de cuadras que tenía esta obra. Pero bueno, hoy estamos abriendo una obra corta que la vamos a estar inaugurando seguramente todos juntos antes de finalizar la gestión. A algunos por ahí no les gusta que hagamos asfalto. El otro día leí algunos comentarios de algún dirigente político que decía que no había que hacer tanto asfalto. Bueno, a lo mejor hay que seguir gastando plata en poner cargo de funcionario en vez de gastar plata en obra para la gente. Bueno, pero nosotros vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir poniendo la plata en obra, porque para eso trabajamos, para que la gente pueda tener calidad de vida, pueda vivir con mayor dignidad. Hoy estas cuadras van a empezar a tejer un sector importante de lo que es barrio industrial, y con los dos pluviales vamos a solucionar algunos problemas cuando se venía el agua para la ruta y todo lo que se producía en esa zona. Obvio que aspiramos a seguir trabajando de la mano de enfrente también con otro fideicomiso para empezar a tejer todo lo que es el barrio industrial, ¿no? Un barrio industrial que tiene muchísimos años, donde a veces me da vergüenza a mí la cantidad de empresas que hay, lo que facturan esas empresas, y ni siquiera tienen una vereda. Bueno, ahora le vamos a exigir a todo donde hacemos falta y todo que hagan vereda, porque la verdad que esta historia de que hacen galpones algunos que vienen de afuera y después cuando el petróleo vale se quedan, y cuando no vale nada se van y no dejan los galpones tirados, la gente en la calle sin vereda. Nada, tenemos que entre todos poner más lindo Comodoro, y este asfalto es una necesidad que había para ese barrio donde transitan tanta cantidad de flota pesada todos los días y donde la accesibilidad a veces se hacía complicada. Así que gracias a todos, decirle que estamos muy pronto a licitar la tercera etapa de asfalto, estamos con muchas obras
y que nuestro compromiso es seguir trabajando acá al final de la gestión para Comodoro, para la gente. En ese contexto, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Romero, también se refirió a algunas características técnicas de la obra, al tiempo que remarcó que brindará una respuesta inmediata a los vecinos del sector. Bueno, muy, muy contentos porque la gestión del intendente ha tomado decisiones. Como ustedes saben, tenemos un plan muy ambicioso de las 1000 cuadras, un plan bianual que está en pleno desarrollo y ejecución, pero estamos llegando a todos los barrios de Comodoro, excepto al barrio industrial. El barrio industrial había sido relegado históricamente y mediante un mecanismo de financiación de fideicomiso ha sido incluido en esta serie de intervenciones de pavimento en Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, es un lugar donde las empresas acompañan a Comodoro hace muchos años, forjando con sus oficios, con sus productos, con sus industrias, el Comodoro histórico y el Comodoro que nos merecemos. Así que bueno, estratégicamente hemos tratado de optimizar el recurso, haciendo unas cuantas obras complementarias, pluviales, reconstrucción de algunas redes de cloaca, de agua, que eso también insume un costo que, como decimos siempre, queda bajo la tierra y no luce. Pero bueno, tiene una calle que es, hace las veces de colectora, una paralela a la ruta 3, que nos va cosiendo todo el sector, una manzana atrás hacia el oeste, para poder seguir realizando planes para incluir todo el barrio. Así que bueno, gracias a todos por estar acá en esta apertura y bueno, sepan que estamos muy enfocados en seguir en todos los barrios y especialmente con la gente que acompaña la gestión. A partir de este momento damos inicio al espacio de informaciones útiles para la comunidad. La Dirección de Veterinaria y Control Sanitario informa que el servicio gratuito de esterilización canina y felina se encontrará prestando servicio en los siguientes barrios. Los turnos serán entregados en los respectivos lugares y para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 455-9331 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 horas. Desde la Subsecretaría de Salud se llevará a cabo una campaña de vacunación gratuita contra el virus de la hepatitis B los días 13, 14 y 15 de marzo en la Plaza de la Escuela 83. La iniciativa está destinada a mayores de 20 años y menores que no cuenten con las dosis correspondientes, por lo que deberán acercarse al lugar con el Documento Nacional de Identidad. Se recuerda a la comunidad en general que ante cualquier eventualidad, el 103 de Defensa Civil se encuentra en funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año. La municipalidad informa a la comunidad que se encuentran disponibles las líneas telefónicas gratuitas para reclamos, quejas o denuncias, las que serán derivadas a las dependencias municipales que tengan intervención o injerencia para el seguimiento correspondiente. Las mismas son el 0800-333-0706, 0800-333-3184 o al correo electrónico 0800@comodoro.gob.ar. Hasta aquí el espacio de informaciones útiles para la comunidad. Tal como lo anunciamos al inicio de este programa, hoy vamos a compartir con ustedes un especial de lo que fue y lo que se vivió en el Carnaval Federal de la Alegría, en la voz de sus representantes y también de las autoridades municipales que asistieron al desfile murguero. Cabe destacar que esta propuesta fue organizada por la Secretaría de Cultura, se llevó a cabo los días 16 y 17 de febrero en la calle San Martín. A continuación, vemos el especial. Para poder armar y hoy disfrutar, ¿no? La verdad que es una fiesta linda y ojalá que
que siga participando mucha murga y la canción que hoy hicimos está referida a Kilómetro 5, que antes era pionera en murga y hoy no tiene una, así que para que sepa la gente, ¿no? Tratar de mostrarle a la gente que es fútbol y murga una pasión que a veces nos desune, pero podemos darle la vuelta y que nos pueda unir, ¿no? Muy lindo que haya venido tanta gente. Siempre viene gente, pero pareciera como que hoy había más gente que nunca. Igualmente, nosotros nos acompañan mucho los papás. Somos una murga muy familiar, digamos. Siempre los papás están con nosotros. ¿Desde la murga qué valores pregonan? Nosotros lo que buscamos es rescatar un poco a los chicos, ¿viste? Queremos hacer un montón de cosas, tenemos un montón de sueños, pero vamos de a poco. Poder participar de las murgas. ¿Hace cuánto tiempo viene preparándose para esta fecha? Y bastante tiempo, preparando los trajes, todo lleva tiempo. Así que sí, bastante tiempo ya. Los chicos se motivan muchísimo con esto de participar del carnaval. Casualmente toda la gente muy efusiva con esto del carnaval y contagia también a los niños. Nosotros somos un proyecto que pertenece al programa Haciendo Futuro, al CPB del Máximo Abásolo, y desde allí venimos trabajando hace 2 años en esta propuesta que es la murga y batucada Los Amigos del Sur. ¿Cuánto tiempo vienen preparándose para el carnaval? Y para este carnaval, bueno, trabajamos, como te digo, desde hace 2 años, y bueno, todo este último año estuvieron los chicos aprendiendo ritmo, aprendiendo baile, y hemos empezado, ni bien pasaron las fiestas, ya empezamos con los ensayos para poder estar ahora presentes aquí. Para nosotros es muy importante que poder venir con el carnaval a la calle de San Martín, porque creemos que es el centro principal de Comodoro, ¿no? Una murga que hace varios años viene participando de esta propuesta. Hace 17 años que estamos. Ya vamos a llegar a los 18 y para nosotros todos los años un desafío nuevo. ¿En qué se renuevan año tras año? El vestuario principalmente, porque los protagonistas y los artistas son los chicos. Entonces nosotros creemos que a través del vestuario se le da la importancia que se merece al chico que participa en la murga. Nosotros no podemos estar desconformes como movimiento murguero. En Comodoro, hemos, más allá de la murga, hemos inaugurado 2 plazas, una de la batucada comodorense y otra de la de patio abierto del barrio Pietrobelli, que son muy hermosas y fue gestión de, creo que de este gobierno, y nosotros no podemos dejar de ser agradecidos. Nosotros buscamos que el chico tenga herramientas en el futuro para salir adelante como personas. Maravilloso, la verdad, mucho colorido, mucha alegría, nada se logra con la tristeza, lo decía Jaureche, la gente en las calles, familia, mucha pasión, mucho color, mucha alegría, fue una verdadera fiesta, miles de murgueros, el movimiento murguero extraordinario aquí en Comodoro Rivadavia, y para nosotros es fundamental desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, acompañar este destino que indudablemente es un destino de grandeza de las murgas de nuestra ciudad, porque son un ejemplo en toda la Patagonia Argentina. Hay, la verdad, coreografía, vestido, trabajo, lentejuelas, color, letra, alegría, pasión, puesta durante todo el año para venir a brindárselo generosamente a la gente. Thank you.
estas cosas no se miden con dinero, esto se mide con alegría. Los gobiernos tenemos la obligación de responder a la alegría de la gente y acompañar estos organizaciones y estos movimientos. La verdad, los personales y el intendente también, estamos orgullosos de las murgas que tenemos en Comodoro, son una de las más grandes de la Patagonia y las vamos a seguir acompañándonos, estemos o no estemos los gobiernos. ¡Voto! Bien, hasta aquí hemos llegado con lo que fue y lo que se vivió en el Carnaval Federal de la Alegría en Comodoro Rivadavia y con las principales noticias que acontecieron en nuestra ciudad en estos últimos días. Ya le anticipamos que para el próximo programa vamos a estar compartiendo también un especial sobre el aniversario de Comodoro Rivadavia en sus 114 años, todo lo que se vivió, los espectáculos, los artistas y el público general que acompañó este festejo en nuestra ciudad. Antes de finalizar, recuerden que pueden visitarnos en nuestro portal web www.comodoroinforma.gov.ar y también a nuestro perfil de Facebook, Prensa Municipalidad de Comodoro Rivadavia, para ver este programa y encontrar muchas más informaciones. Que tengan muy buenas tardes. We'll be right back.